Bueno, buenas tardes y bienvenidos a los presentes y a los que están online. Y bueno, hoy tenemos un seminario de Eudemprende, que sabéis que es vuestra incubadora que tenéis en Eude sobre emprendimiento para todas aquellas personas que queráis pues emprender un negocio. Ya sabéis que desde Eude pues os ayudamos, os intentamos guiar y os damos los mejores consejos a los mejores profesores para que vuestros sueños, vuestras ganas de emprender, pues vayan adelante. Hoy tenemos a Alfonso Vasco, que es profesor del Máster de Recursos Humanos en EUDE. Es abogado por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene varios másteres, varias maestrías y tiene una larga experiencia en emprendimiento y coordinación de aceleradoras y consultor, ¿vale? También ha sido fundador de empresas de asesoramiento y también ha creado dos ONGs, que luego no sé si nos contarás un poco, ¿no? Alfonso está especializado en emprendimiento y desarrollo de negocios. Actualmente está trabajando en Impactoring Consulting, del cual es CEO y fundador. Bueno, hoy Alfonso nos viene a hablar de mentalidad emprendedora. Y en concreto, pues vamos a hablar del camino hacia el éxito. Bueno, Alfonso, te dejo aquí a todos y muchas gracias por venir y seguro que disfrutar y lo que queráis o preguntas que tengáis, sabéis que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Alfonso. Perfecto, gracias a ti. Bien, bueno, pues empezamos una sesión sobre un tema apasionante como es el mundo de la mentalidad emprendedora. Cada vez se habla más de emprendimiento desde diferentes enfoques, pero lo que hoy vamos a ver es clave en nuestro camino para emprender. Empezando, continuando, finalizando, repitiendo. Lo que vamos a hablar hoy no es teoría estándar que encontramos en Google, sino que está basado en mi propia experiencia, pero también la experiencia de mis clientes, mis alumnos. Durante más de 15 años he apoyado proyectos de emprendimiento de todo tipo, de todas las áreas, de todos los sectores. Y lo que vamos a ver a lo largo de esta hora y media tiene mucho que ver con uno de los factores de éxito que hace que los proyectos salgan adelante. Tiene que ver con la mentalidad emprendedora, entendiéndolo como algo que va de dentro afuera. No al revés. A veces esperamos que algo o alguien nos dé esa receta milagrosa del emprendimiento, ¿no? Como si fuéramos a Google, ¿cómo emprender con éxito? Le damos a imprimir y ya tenemos esa fórmula mágica. Pues bien, esto es un poco más complejo de lo que a priori podría parecer, al menos si lo entendiéramos de esta manera. Y de eso vamos a hablar hoy, de esta mentalidad emprendedora, en qué se traduce, qué consecuencias tiene, no solo para nuestra vida profesional, también para nuestra vida personal, porque no deja de ser una mochila que vamos a llevar en prácticamente cualquier reto que tengamos vital en el ámbito del trabajo, en el ámbito de una empresa. Antes que nada, vamos a ver cuál sería, para cada uno de nosotros, las personas que estéis presencialmente, las personas que nos sigan en Internet, cuál sería una definición de emprender, sin mirarlo antes en Internet, y la que me contéis me va a parecer estupendo. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podría ser emprender si lo definiéramos? ¿En qué consistiría? Llevar a cabo una idea. Llevar a cabo una idea. Una actividad, un ejercicio ¿no? que sea un legal, o pues que tenga una terminación, ¿no? Bueno, van saliendo cositas. Muchas gracias. Por aquí. A veces aventurarse a algo que nadie haya hecho. Tiene que ver algo quizá con un carácter de novedad o de innovación. Muy bien, gracias. ¿Alguien más se anima? Porque quizás una idea que Algo que genere valor a los clientes. Me gusta, van saliendo cosas interesantes. Para mí sería como crear algo o empezar algo. Vale. Tendría que ver con crear algo. Y alguna cosa más. También tiene algo en mente, una definición de emprender, lo que diréis me va a parecer fenomenal. Bueno, primero vamos a empezar por lo que la Real Academia Española de la Lengua nos define como emprender. Fijaros que lo primero habla de acometer una obra, punto. Y en segundo lugar, o un negocio. A veces cuando pensamos en emprender en empresa nos centramos únicamente en la creación de un proyecto empresarial. Empezamos a entender el emprendimiento en sentido amplio. Una madre soltera que está a las afueras de Bogotá, en Ciudad Bolívar, que tiene cuatro hijos, ¿es emprendedora? Pues seguramente.
una persona que resuelve un reto difícil para el cual no tiene respuesta y se busca la vida y desarrolla una serie de habilidades, emprende, pues tiene que ver también con eso, ¿sí? Emprender no es solo crear una empresa. Empecemos a pensar en el emprendimiento centrado también en la persona, no solo en el proyecto. En la persona que identifica, desarrolla, potencia una serie de habilidades y competencias, que vamos a llamarlas emprendedoras, que puestas al servicio de un proyecto, ahí sí estamos hablando de emprender. Emprender tiene que ver con empezar algo y acabarlo. Muchos somos coleccionistas de experiencias que hemos empezado y ya han quedado. ¿Es esto malo? No necesariamente. Estamos desarrollando habilidades, competencias, pero una de las cosas por las que nos lleva el camino del emprendimiento es entender que las cosas se empiezan y se acaban. Si no, no emprendemos. También tiene que ver con asumir responsabilidades. Cuando uno desarrolla un trabajo, por ejemplo, en una empresa, puede que se ocupe de una sola cosa y otra depende de otro departamento. Cuando hablamos de emprendimiento, tenemos que empezar a asumir responsabilidades y a desarrollar capacidades que quizá hasta ahora no lo habíamos hecho o no había sido posible porque no habíamos tenido la posibilidad. De esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? La mentalidad emprendedora se traduce en actitud emprendedora y tiene que ver con casi cada cosa que hacemos en nuestro día a día. Tiene que ver con tomar las riendas, con liderar y autoliderarnos. Tiene que ver con vivir la vida no según me van cayendo las cosas y me voy adaptando, sino con decidir qué es lo que quiero en diferentes ámbitos. Selecciono metas, las defino bien y a partir de ahí me dirijo a por ellas. Veo cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar hasta esas metas. Veo cuáles son los recursos que voy a necesitar, de cuáles dispongo y de cuáles que no dispongo, cómo los puedo conseguir. Con todo esto tiene que ver esa mentalidad, sobre todo esa actitud emprendedora. Bueno, pues una vez que vamos entendiendo poco a poco este concepto, os voy a pedir que hagamos un pequeño primer ejercicio, lo vamos a hacer de forma individual, precisamente porque la mentalidad emprendedora tiene mucho que ver con la mente, con conocernos a nosotros mismos, como decía, es algo que va de dentro a fuera. Os voy a pedir que cada uno de vosotros respondáis individualmente a dos preguntas. Lo que respondáis va a parecer fenomenal. Voy a dejar un rato, luego haremos una reflexión colectiva. Las preguntas son, ¿qué es para mí la actitud emprendedora? Y la segunda es, ¿qué o quién me impide tener una actitud emprendedora o mayor actitud emprendedora en mi vida? He dicho qué y he dicho quién. Ese qué pueden ser cosas, recursos, circunstancias. Ese quién pueden ser personas. Y esas personas también puede ser uno mismo. Ahí lo dejo, sin ánimo de hacer spoiler, como dice la gente joven. Dos preguntas. ¿Qué es para mí actitud emprendedora y qué o quién me impide tener mayor actitud emprendedora en la vida? Os dejo un rato, si podéis lo escribís, luego reflexionamos colectivamente sobre ello. ¿Quién quiere lo puede apuntar en el móvil también? Sí, sí. Que para eso estamos. Repetimos, ¿qué es para mí actitud emprendedora? Y una segunda pregunta es, ¿qué o quién me impide tener más o mayor actitud emprendedora en mi vida? Si alguien se queda en blanco en la segunda pregunta, le hago una tercera pregunta. ¿Qué más me cuentas? Tratemos de sacar de dentro todo lo que tenemos, todo lo que no ha salido hasta ahora. El momento es ahora. No
no solo hay que saber escuchar a los demás, también a uno mismo. Tenemos mucho que decirnos. Quien esté online, no dejéis de hacer este ejercicio, que es importante. Luego también pediré que quiera respuestas, que las pondréis en el chat y compartiremos. ¿Me haya acabado? Que levante la mano, por favor. Vale, pues dejo unos minutos más. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una apuesta en común, quien quiera, no estamos aquí para exponernos, quien no lo desee, quien quiera pone en común estas respuestas y os daréis cuenta la importancia de entender que emprender para cada uno de nosotros puede significar una cosa, y lo más importante, aquello que nos puede impedir ser más emprendedores, que ahí es donde está la clave, para cada persona es un mundo. Muchas veces cuando trabajamos en emprendimiento se habla de desde hoy hasta el futuro, ¿qué tengo que hacer? Pero nos olvidamos que si hasta ahora no he emprendido o no lo suficiente o no lo suficientemente bien, ¿por qué ha sido? Porque eso es posible que nos vuelva a aparecer una y otra vez. Es importante no tanto para neutralizarlo, porque a veces no es posible, sino para aprender a convivir con ello y saber cómo podríamos pasar por encima nuestro camino a emprender. Cosas que nos han ocurrido hasta ahora nos pueden volver a ocurrir. Y por ahí podría estar la clave para emprender más, mejor. Bueno, ¿quién se anima a darnos respuesta a estas dos preguntas? Adelante, por favor. Bueno, la primera pregunta, yo creo que es la capacidad de crear una idea y no solo crearla, materializarla de la parte de la resiliencia para poder obtener un beneficio. Y no solo un beneficio de tipo económico, sino un beneficio como el crecimiento, el empoderamiento y aprendizaje. ¿Quién me impide? Pues yo, en lo personal, creo que nadie. Tal vez me limite en ciertos aspectos y condiciones sociales, culturales, demás, pero no hay algo como tal que me impida. Sin embargo, es muy bien platicar con muchas personas y creo que es un tema muy importante que a las personas las paraliza, es miedo al fracaso. Sin embargo, por ejemplo, yo en lo personal emprendí a los 18 años, yo soy mexicana y tengo negocios en México, y no tenía nada que perder a los 18 años. Entonces, para mí fue, no hay riesgo, me aviento, me aventuro. Ahora, por el tema de emprender y seguir creciendo los negocios, a veces digo, uy, pero es que es una inversión un poco más fuerte. Entonces, creo que también eso podría ser una limitante. Interesante. Si pudieras compartirnos algo más en qué te impide, en caso de que quisieras compartirnos algo más, tener una actitud emprendedora mayor. No, pues creo que no. Vale.
Muchas gracias. Bueno, fijaros, a propósito de lo que comenta la compañera, os comparto ejemplos. Llevo muchos años asesorando emprendedores en todo el mundo, he trabajado prácticamente en el mundo entero, apoyando a emprendedores con un estándar económico muy alto, o todo lo contrario, el riesgo de exclusión. Y, por ejemplo, no dejaba de ser una paradoja en los primeros años que trabajaba en emprendimiento, cuando tenía algún cliente que había estudiado la carrera de económicas, la carrera de administración y dirección de empresas, y me decía, no, me veo emprendiendo. Pero por otro lado, pues por ejemplo, ahora mismo tengo en mente un emprendedor de la periferia sur de Buenos Aires, lo que se conoce como las Villas Miseria, que en aquella época lideraba un proyecto de microfinanzas y venía, mira, yo no tengo estudios, no tengo ni siquiera una célula de identidad, pero quiero emprender, vengo a pedirles un microcrédito. Recuerdo que esta persona, que lo que ofrecía era pequeñas tacitas de café caliente con un termo, en invierno, en una autopista que había en la periferia sur de Buenos Aires, iba ventanilla por ventanilla de los coches, ofreciendo, cuando se quedaban parados, o en un atasco, un trancón, como se dice en Colombia, se quedaban durante un rato, pues iba ventanilla por ventanilla, se le antoja un cafetito. Bueno, pues esta persona devolvió ese microcrédito en un tiempo récord, acabó empleando a uno de los hijos, cuando llegó el verano invirtió otro crédito en una heladera para vender polos o paletas, también junto con el café, pastas de té. Esta persona salió de la pobreza en 6 meses. Mientras otras personas en otro lugar del mundo, con estudios de toda índole, con competencias técnicas, igual no tanto personales, pero sí técnicas, no emprenden porque no se ven emprendiendo, no se sienten capacitados. ¿Qué quedaba con lo que estaba comentando la compañera? Creo que habías levantado la mano por aquí o por ahí. Bueno, pues empezamos a ir por ahí. Bueno, yo puse tener ganas de llevar a cabo buenas ideas que impacten a la sociedad. Bien. ¿Y quién o qué me puede impedir? Bueno, recursos, a veces tiempo, los demás, porque hay como una cultura que dice que es muy riesgoso, y a veces las leyes. Bueno, me gusta que comentes esto. Lo cierto es, por allí y luego allí la compañera. Lo cierto es que emprender no tiene riesgo cero, pero es que en esta vida riesgo cero no tiene nada. Hasta quedarse en casa tiene riesgo cero. ¿Sí? ¿Entendemos? Bueno, para mí, ante tu emprendedora, es tener la suerte de crear, de llevar a otras soluciones que permitan potencializar el desarrollo. Perfecto. La pregunta de quién me lo impide, en mi caso particular, ¿no? Que soy cubana. No tengo negocios propios, pero sí tengo amigos que han tratado de emprender, y lo que se lo ha impedido es el gobierno y la mentalidad burócrata. Como decía Mari, las leyes le ponen muchas trabas que dificultan llevar a cabo cualquier negocio, bueno, si lo miramos desde el punto de vista, negocio. Muchas gracias por compartirlo. Cierto es que, por ejemplo, también puedo trasladaros un ejemplo. Yo trabajo en Mozambique, también en proyectos de emprendimiento. No deja de ser un país que es post-conflicto bélico, post-desastre natural, post-república socialista, etc., etc. Entonces, el concepto de emprendimiento, el primer paso es que se entienda el concepto de emprendimiento. Es usted puede ser emprendedor, usted puede crear una empresa, y le voy a contar lo que es una empresa. Ejemplos como estos nos demuestran que los impedimentos en determinadas regiones del planeta pueden ser mayores y pueden ser influyentes, pero no determinantes a la hora de emprender. Y por eso es tan importante entender emprendimiento en sentido amplio. Luego hablaremos de la función empresarial, del concepto de empresa. Por ejemplo, una empresa tiene que tener beneficios. Se habla mucho de los proyectos sociales, por ejemplo, el emprendimiento social, donde se genera un impacto social, lo cual es maravilloso, pero tiene que tener detrás un modelo de negocio, un modelo económicamente sostenible. De lo contrario, estaríamos hablando más del concepto de una ONG y no de una empresa. Se puede emprender una ONG o emprender una empresa. Dicho sea de paso, muchas gracias. Adelante. Bueno, en el tema del emprendimiento, yo creo que el principio básico es que nosotros somos una empresa, nosotros como personas. Y es muy importante romper esas barreras, limitaciones. Uno tiene miedo, tiene temores, que dirán, que podrán pensar las personas que me rodean, que en realidad es eso. Y es cuando el tiempo te enseña que lo que los demás piensan de ti es problema de ellos. Ajá. ¿Sí? Y yo lo digo en mi caso personal, yo vengo de Colombia y tenía el sueño de venir a Europa hace muchísimos años.
puedes tomar la decisión y pienso que puedes hacer cualquier emprendimiento independientemente. Imagina que te despiertas con la luz en tu mente y no, me parece que este negocio sería rentable. No desistas, no dejes de insistir y de persistir. Y llévalo a cabo. Organízalo, no lo dejes tan solo en una idea, escríbelo, llévalo, cualifícalo, cuantifícalo, hazlo real. Hazlo palpable. Y disfruta. Y deja de lado lo que los demás piensan, porque pues en realidad, si fuera por eso, no haríamos nada de la vida. Así es, así es. Si no, en el fondo estaríamos trabajando para los demás y esto sería un empleo por cuenta ajena, nunca por propia. Bueno, también me alegro que comentes esto porque en el fondo es bueno que entendamos que no siempre nuestra idea inicial se va a cumplir exactamente tal cual la tenemos proyectada 2 años vista, 3 años vista. Os voy a poner un ejemplo gráfico para que lo entendamos. Alguien que está casi obsesionado con ser chef. Esto es un ejemplo real que alguien aquí nos asesoró hace tiempo. En el fondo tenía una vocación muy grande por la alta cocina, ¿no? Entonces, yo quiero ser chef, quiero ser chef en España. Entonces, en el fondo dices, pues bueno, podrás ser uno de los 20, 30, las que sea, estrella Michelin que hay en España, pero igual las posibilidades son las que son. Y además, no es por nada, pero ellos mismos dicen que no es el mejor negocio del mundo. Muchos de ellos luego tienen, pues a lo mejor, una cadena de hamburgués, etc., porque igual... no es tan rentable como puede parecer. Entonces, a partir de aquí, en el momento en que esa persona dice no voy a renunciar a mi vocación, a la alta gastronomía, pero igual no tomando exactamente la misma forma como yo soñaba con ella, y es única y exclusivamente ser chef. Tú puedes ser la persona que hace los menús de la clase business o primera clase de Iberia. Tú puedes ser una persona que hace vídeos por internet de alta cocina y que va realmente bien. Puede ser la persona que escriba las mejores guías gastronómicas que nunca se han escrito. Puede ser la persona que lidere una fundación que vaya muy bien y que despierte vocaciones de chef entre adolescentes en riesgo de exclusión. Y con eso disfrutes muchísimo y puedas vivir de ello. ¿Se entiende? Entonces, a veces nos obsesionamos con que solo hay una forma de cristalizar nuestro sueño. Y puede que una vez que se cumple no es exactamente lo que queríamos. Ten claro cuáles son tus metas, pero estate dispuesto a que pueden modificarse, reciclarse, evolucionar, porque tú cambias y porque la sociedad cambia. Entonces, aquello que soñamos como algo que es, me encantaría emprender justo en esto concreto, no es luego exactamente eso, y esa apertura a que el proyecto evolucione, se recicle, se adapte a los tiempos, se adapte a lo que ahí fuera el mercado demanda, probablemente también esté en la clave. Es decir, se habla mucho de la persistencia, de la resiliencia, pero también hay una parte de adaptación a los cambios y de adaptación necesaria, no solo a lo que yo quiero, sino también a lo que el mercado quiere. A veces tenemos el error de emprender desde el punto de vista de esto es lo que te ofrezco. No, ¿qué necesitas? Y yo me adapto a eso que te necesitas. Sin que al final, pues oye, lo que iba a hacer es ofrecer un restaurante vegano y acabo limpiando cristales. No, con unos límites. Pero siempre puedo adaptarme a lo que el mercado, a lo que la sociedad necesita. España hace 2 años es completamente diferente a lo que es ahora. No solo por la evolución de los tiempos, sino por la pandemia que hemos vivido, que estamos terminando de vivir, por suerte. Pero evidentemente los mercados cambian, la gente cambia, la competencia cambia y tenemos que adaptarnos constantemente. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más se anima a darnos su opinión de esta definición? Vale, si quieres voy llevando. ¿Qué es la actitud emprendedora? Pues para mí son las ganas de crecer, el hambre y conocimiento. La obsesión de alcanzar metas, de lograr objetivos que me satisfagan, ya sea de manera profesional o personal. Y que dentro de esos tipos de satisfacción también tú puedas como abarcar un conjunto de personas que puedas también colaborar a que hagan parte contigo de ese sueño. Por ejemplo, en mi caso, pues mi familia, las personas que van a llegar a mí, que yo veo que es como por lo que uno a la final se define como persona. Es por las personas que te han visto crecer, que te han llenado también como de sueños, ¿no? Y lo que lo impide, pues, el desconocimiento de normatividad legal,
Digamos, en el caso de muchos de nosotros, digamos, estamos llegando aquí e incluso cuando vemos todo lo que tiene que ver, digamos, con el TFM que estamos desarrollando, y eso, yo digo, bueno, hay varias maneras de contratación, aquí nos hablan de parte horizontal, vertical, para poder contratar, pero yo digo, bueno, ¿qué me convendría más? A veces uno tiene ideas de contratación que en mi país funcionan, que sí, digamos, ya asesoraba, pero cuando vengo acá, no, este aquí no funciona, yo, ay, entonces seguiré mirando, seguiré leyendo. Muchas veces los recursos económicos también, pero no ha sido un límite para poder emprender, sino también encontrar los socios adecuados. Porque, digamos, yo también he tenido dos empresas y en una me pagué por los socios. Porque ya, digamos, con mucha recarga aprendí muchísimo, porque cuando se recargan en ti, sales con el conocimiento. Entonces, se los agradezco. Pero les vendí mi parte. Sí, y dije, no más, ya aprendí lo que necesitaba y chao. Y por otro lado, el cambio de la normativa, que teníamos también un instituto técnico, o sea, aquí no sé cómo le llaman, pero allá llegó la Secretaría de Educación, implementó unos decretos y no tuvimos el músculo financiero para poder adaptarnos a ese decreto y tuvimos que también venderlo. No se perdió, porque al final ningún esfuerzo se pierde, o sea, no está, pero faltó. Y ya. Ah, otra cosa. Y buscar las necesidades exactas. Porque es que, digamos, lo que yo he hecho siempre ha sido como asesorar, pero llegó la pandemia y yo decía, pero, ¿qué hago si esto? Entonces yo digo, ahorita, digamos, la idea que tenemos para el TFM es algo que no pasó de moda ni siquiera cuando hubo COVID. Yo digo, lo necesitaban. Y en Colombia lo necesitaban. Pero eso es lo que me da como cuenta aquí, cuando lo ponen a pensar en este tipo de cosas. Muy bien. Bueno, gracias por comentarlo. Justo varias cosas que me sonaban. Uno de los errores que cometemos, me incluyo muchas veces a la hora de emprender, y es pensar que emprender es ser un Quijote solitario que va luchando contra molinos, legislación, financiación, etc., etc. Emprender no es tanto yo contra el mundo, es yo con el mundo. Hay gente que tiene unas ganas, una pasión enorme y corre y tal, y se esfuerza muchísimo y se levanta prontísimo, etc., etc. Eso no va de trabajar mucho, va de trabajar bien. Y mucho tiene que ver con trabajar con gente y usar todas mis posibilidades que tengo relacionales para usarlas a mi favor. Por ejemplo, se habla mucho en el mundo del emprendimiento de aprender a base de errores. Pues hay un paso previo y es hacer propia la experiencia ajena. La posibilidad de antes, durante y después de emprender, de reunirte con gente que haya pasado por situaciones muy parecidas a las que puedas estar pasando, de, pues por supuesto, ponerlo fácil, me acerco a tu lugar, a tu horario, te lo agradezco, te invito al café, etc., etc., pero vamos a ver en qué medida, siempre que tú quieras, me puedes compartir tus experiencias para no repetir esos errores. Este tipo de cosas se pueden hacer en mayor medida de la que nos imaginamos, y no solo desde el punto de vista técnico de legislación, etc., etc., sino, por ejemplo, un acompañamiento en lo que se llama la soledad del emprendedor, alguien que, pues vamos a poner que su pareja, por mucho que le quiera, en el fondo le dice ánimo, pero no tiene ni la más remota idea por dónde estás transitando. Y para eso una persona que quizá no conocemos de nada, con quien hemos compartido un ascensor de la planta 1 a la 17, de pronto hay máxima y conexión que nos dice, pues mira, justo para esto, yo cometí el error de dar este paso, no lo des tú, o ten cuidado con esto o con lo otro. Hay muchas cosas que podemos poner en práctica antes y durante, y probablemente después para evaluar si ha salido bien, por qué, y si ha salido mal, por qué. Porque en el fondo, quien tiene el emprendimiento en la sangre, vamos a decir así, nunca emprende una sola vez. Por algo será, ¿no? Incluso hay gente que parece que tiene esa parte aventurera de he creado una empresa y una vez que ya tiene éxito, ya no me interesa tanto. Quiero volver a tener un reto, incluso la posibilidad de un sector donde nunca he trabajado. Por esa parte de buscar aquello que hasta ahora no tengo, entrenar una serie de competencias y sacar adelante un proyecto desde ese punto de vista de tengo un reto, no lo veo con miedo, lo veo todo lo contrario, como algo que me va a aportar mucho y que además se me quedará toda la vida. Si algo que veo en los emprendedores es que esas habilidades y competencias se quedan para todo y para toda la vida. Muchas gracias por compartirlo. No sé si alguien más, sí, antes de pasar por aquí. Perfecto, muy bien. Bueno, para mí la actitud emprendedora son ciertas características que puedo ver de algunas personas que yo considero emprendedoras tienen, que sería como mucha iniciativa, que toman decisiones, que toman riesgo, que tienen mucho liderazgo y sobre todo que son muy constantes.
creo que tiene que ver con lo que comentabas, que no es nada más que empiezan algo, sino que también pues lo terminan. Entonces es lo que yo principalmente diría como una actitud emprendedora. Y respecto a la segunda pregunta, yo diría que se reduce para mí en perder el miedo, nada más. Porque muchas veces es miedo a perder toda la inversión o a que no le guste al sector que estoy dirigido, que me equivoque, que no encuentre a los socios, que voy a perder estabilidad. Porque a mí me pasó que estuve en un punto entre emprender y tener apoyo para hacerlo. Y luego dije, bueno, pero tengo un trabajo fijo que me paga bien, entonces me arriesgo para irme por esta parte o me voy a lo seguro. Y bueno, en ese momento tomé la decisión, pero al final fue miedo por no fracasar, por irme al inseguro. Entonces yo diría que se reduce para mí, en mi caso, perder el miedo a tirar la incertidumbre y a la desconocida. Muy bien. Bueno, me alegro que comentes este tema. Se habla mucho del miedo en el mundo del emprendimiento, bueno, muchísimo en el mundo del desarrollo personal. Yo suelo ser más partidario, no tanto de neutralizar el miedo, que lo necesitamos como un instinto de supervivencia, sino aprender a gestionarlo. Es decir, no se trata ni de cerrar el grifo ni de abrirlo a donde vaya, sino aprender a gestionarlo, a canalizarlo. Muchas veces el miedo nos puede avisar de cuidado con esto. Tiene que ver con, va a ser un compañero de viaje, aquí va a estar, pero tiene más que ver con un lorito, se nos pone aquí, que, oye, bienvenido, tengo cosas que hacer, sé que vas a estar aquí, te entiendo, pero mi vida sigue adelante. Aprender a gestionarlo, ¿no? Sin que nos bloquee, sin que nos paralice, pero tampoco podemos vivir con la obsesión de el miedo es malo. El miedo, podríamos decir que es necesario en su justa medida. Aprendamos a gestionarlo. Y en el camino como emprendedores nos lo encontraremos más de una vez. Como algo, podríamos decir, sano, natural. Muchas gracias. Yo te voy a dar mi granito de arena. Simplemente. Yo entiendo el emprendedor como un solucionador de problemas o también como un creador de necesidades. Es decir, al final, lo que no puedes hacer es tú crear un problema, sino lo que tienes que hacer es solucionarlo. Y si no hay un problema, lo que tienes que crear es una necesidad. Es decir, si solucionas un problema, hay negocio. Y si creas una necesidad de negocio, en el fondo al final emprender no es de superhéroes, porque yo lo veo que lo está plantando mucho de que al final si no tienes capa no puedes ser emprendedor, no va de eso, no va de tener capa, va de buscar qué puedo solucionar, tener los ojos abiertos y buscar necesidades, el ejemplo que nos has puesto de Buenos Aires, que solucionó un problema que había, la gente que estaba en un atasco, un tranco, no estaba ahí y necesitaba un café. Pues yo soluciono o le quiero la necesidad de que tome un café, es decir, estoy solucionando un problema, no estoy creando un problema, porque si creo un problema no hay negocio. Lo que tengo que buscar es qué problemas hay en el mundo, que hay muchísimos, y a partir de ahí, cómo los soluciono y si los soluciono, tenéis un camino inmenso. Entonces, no creo que es, corrígeme, de ir con capa de superhéroes ni sabe que si el creador nace o se hace, yo creo que nos hacemos, bueno, todo el mundo, yo no creo que cuando nazcas, mire, su hijo, 3 kilos 200, pero este no es emprendedor, este va a funcionario. No nos califican así, es decir, nos tenemos, y para eso, por ejemplo, estáis en EUDE, para que os eduquemos, para que empecéis, y por eso también tenemos EUDE Emprende, para esta gente que está, si me lanzo, no me lanzo, tal, pues os empujamos a la piscina, os ponemos un poquito de agua. Para eso estamos los profesores y para eso estamos aquí, para que tengáis agua y no os ahoguéis, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Bueno, pues efectivamente es clave entender el concepto de qué es y qué no es emprender para luego pasar a ver cómo emprendemos. Tiene mucho que ver con lo que dice Miguel de solucionar problemas, solucionar necesidades. A mí me gusta decir que podemos emprender en diferentes direcciones. Una de ellas es generar una satisfacción. Por ejemplo, si ahora mismo estamos aquí, abre la puerta y viene alguien y nos ofrece una pequeña meriendita por el módico precio de lo necesitamos, igual no tanto, pero nos genera una satisfacción, ¿sí? Ahí podemos tener una de las claves. Otra que tendría que ver con lo que decía Miguel, yo lo llamo un analgésico para los problemas. Los podemos solucionar total o parcialmente, pero es un analgésico para un dolor, para un problema. Vamos a ver qué le duele a potenciales clientes, ¿sí? Ahí es cuando ponemos en su cabeza, en sus pies, de qué está transitando esta persona, cuáles son sus filias, sus fobias, sus modos.
¿A qué dedica la mayor parte del tiempo libre? ¿Dónde pasa la mayor parte del día? Y a partir de ahí podemos ver qué se le pasa por la cabeza, si se le puede generar algún tipo de satisfacción colateral, si tiene algún problema, alguna necesidad. Y ahí es donde entramos a cubrir, ¿sí? Esto tendría que ver más con buscar oportunidades, que eso hablaríamos más adelante. Por dar voz a las personas que están online, no sé si alguien ha puesto en el chat sus dos respuestas y las compartimos en común. Sí, mira, para Iván, dice, la actitud emprendedora es tener las ganas de hacer algo distinto, darle un giro a su vida y concretarlo. ¿Y qué me impide tener mayor actitud? Las personas que nos rodean suelen ser las que te ponen obstáculos, opinan negativamente sobre nuestros sueños. Bueno, puede ser y puede ser un impedimento en tanto en cuanto lo permitimos. A veces esos impedimentos se hacen con el mayor cariño del mundo. Es decir, cuando alguien, sus padres, sus, mira, es que yo esto de emprender no te veo porque no tienes estabilidad, se hace con mucho cariño, pero también se hace desde la inconsciencia de que los tiempos son otros, ¿no? Y que igual ahora se busca otro tipo de proyección laboral. Si alguien cree que hoy por hoy los trabajos van a ser de esto, del mismo puesto de trabajo para el resto de mi vida, probablemente se equivoca. No digo que sea así en todos los casos, pero estamos en una etapa de la historia de que esto ya de tener un trabajo al salir de tu título universitario y tener ese puesto de trabajo para el resto de tu vida, es muy difícil conseguirlo. Y si lo consigues, pues no sé si eso es lo más placentero del mundo. Pero hoy por hoy los tiempos, los entornos laborales han cambiado mucho. Pues gracias por compartirlo, Iván. No sé si tenemos alguien más, uno más de online y continuamos. Otra alumna nos dice que para ella el que impide emprender son los miedos y los limitantes que nos ponemos nosotros y las instituciones gubernamentales. Miriam nos dice que para ella todos los emprendimientos deben de tener cuatro impactos: social, ambiental, tecnológico y económico. Muy bien. Bueno, me gusta que cada vez se oiga más esto de no es lo uno o lo otro, o impacto social o impacto económico. Al fin se entiende que es una combinación de ambas cosas, que se puede, incluso se debe buscar ambas cosas. Sí, es cierto que yo he trabajado mucho en aceleradoras de emprendimiento social, que probablemente, no en todos los casos es así, pero probablemente lo difícil es un modelo de negocio económicamente sostenible. El impacto social no es lo más difícil. Hay muchas personas que dicen voy a emprender socialmente, lo primero voy a pensar cómo genero impacto y luego ya veremos cómo hago que pueda vivir de esto. Generalmente el orden puede o debería de ser al revés. Esto para aquellos que se interesen en los proyectos que tienen más que ver con impacto social, sostenibilidad, etcétera. Bueno, poco a poco ya vamos viendo qué es esto de actitud emprendedora. Vamos a ver para qué nos sirve. Y voy a decir algo que alguien va a decir, bueno, esto es una burrada. ¿Para qué nos sirve? Para encontrar trabajo. Nada más y nada menos. Pero bueno, se me viene aquí a que me digan cómo emprendo. ¿Qué es esto de buscar trabajo? Bueno, pues yo colaboro con departamentos de recursos humanos porque hago lo que se llama intraemprendimiento. Esto se busca cada vez más en las grandes compañías. El modelo de compañías que se decía, pues quizá hace 20 años, lo de no te pago por pensar, lo que era un error, ahora es todo lo contrario. Te pago por pensar, por solucionar problemas, como decía Miguel. Te pago por innovar, te pago por adaptarte a esta nueva situación que nos acaba de ocurrir, por ejemplo, el COVID, ¿no? No es yo te digo, tú ejecutas y ya está. Es prácticamente todo lo contrario. Pues bien, hoy por hoy, en entrevistas de trabajo, probablemente alguno lo habéis experimentado, muchas de las preguntas que te hacen es estar evaluando tus competencias y habilidades emprendedoras. Lo que se trata de ver es cuál es tu capacidad de liderar proyectos, cuál es tu capacidad de que de pronto en una empresa que puede estar ocurriendo ahora mismo, que un jefe de departamento dice que levante la mano quien quiere liderar la transición a blockchain o a metaverso o a inteligencia artificial en esta compañía. Y ves como el 90% de esa plantilla mira al suelo. De pronto uno dice, no sé cómo, no sé cuándo, pero igual lo hago y levanta la mano. Puede que esa persona se acaba de garantizar un puesto de trabajo en esa compañía, o su ascenso, o el mantenerse, ¿sí?
hoy por hoy los cambios son tan rápidos que en muchas escuelas, o al menos en determinados sectores, no da tiempo a actualizar esos contenidos. Son contenidos que vienen muy rápido. De metaverso se está hablando de hace unos meses a esta parte. Los másters que empezaron hace 7 meses ya no les da tiempo a incluirlo en sus contenidos, ¿sí? Entonces, la adaptabilidad al cambio, lo que se llama el learnability, la capacidad que tenemos de asimilar conceptos para poder poner en práctica esos conceptos, esto es una competencia clave que los emprendedores lo vienen haciendo de toda la vida porque no les queda más remedio y que, por ejemplo, en una entrevista de trabajo se evalúa tanto o más como saber de competencias técnicas, que por supuesto hay que saber, pero podríamos entender como que es lo básico y lo clásico. ¿Sí? ¿Alguna cosa más sobre esto que estamos comentando? ¿A alguien le gustaría compartir algo? Bueno, vamos a poner otro ejemplo de lo que no sería actitud emprendedora. Algunos de vosotros conocéis de clases, por ejemplo, de aquí de la Escuela UDE, MBA, Marketing, etc. Bueno, voy a poner ejemplos de aquello, hemos hablado de lo que es, vamos a ver qué no es esto de lo que estamos hablando. Empieza una clase, se hace un grupo de chat, un clásico, y poco a poco se van conociendo los alumnos. Dicen, bueno, vamos a quedar a cenar este viernes todos. Y alguien en el grupo de chat pone, a ver, también decidme sitio y hora. ¿Os suena? Pues esto no es actitud emprendedora, ¿sí? Bueno, surge esa cena, bien, como dice la gente joven, hay buen rollo, todo muy bien y tal. ¿Y qué os parece si vamos a poner que en unos meses, pues hoy nos vamos todos de fin de semana a una casa rural, playa, montaña, ya veremos y tal? Y alguien en ese grupo de chat dice, a mí, decidme número de cuenta o Bizum al que hago la transferencia. ¿Os suena? Esto tampoco es actitud emprendedora, ¿sí? Pues pongo estos dos ejemplos tan básicos para entender que la actitud y la mentalidad emprendedora tiene que ver con decisiones que tomamos casi ya desde pequeños, en las que decidimos no asumir responsabilidades o asumirlas. ¿Quiere decir esto que todo aquel que no quiere liderar una cena no es emprendedor? No, tanto por circunstancias. Mira, hoy no voy a liderar esta cena, tengo cosas que hacer, estoy pasando un proceso X personal y que lo haga otro. Pero si en la medida de lo posible este tipo de decisiones siempre desligamos en otro la responsabilidad, primero nos quedamos sin elegir sitio, sin elegir precio, sin elegir etc, etc, con todo lo que eso conlleva. ¿Por qué? Porque en el fondo es una responsabilidad muy pequeña, pero es una responsabilidad, ¿sí? En España, quien cumple 18 años tiene la posibilidad de sacarse el carnet de conducir o de no sacárselo, ¿sí? No sacarse el carnet de conducir te hace peor, te hace menos emprendedor, no necesariamente. Es una responsabilidad que estás desligando y que también tiene una serie de consecuencias. En la vida vamos tomando una serie de decisiones desde que somos pequeños, y esto acaba traduciéndose en una serie de resultados. Por eso, al principio hablaba tanto de que emprender tiene que ver con asumir responsabilidades, y esas responsabilidades se quedan en ti probablemente para cada una de esas facetas personales y profesionales donde las puedes poner en práctica. De ahí que os decía de para qué sirve esta actitud emprendedora, y por ejemplo, para encontrar trabajo. Hoy por hoy, las capacidades y competencias emprendedoras de las que voy a hablar a continuación nos sirven para prácticamente todo. Es un carro al que hay que subirse por los tiempos que nos han tocado vivir, por este mundo tan cambiante, estos entornos tan líquidos, tan fluidos, ¿sí? En el que la adaptabilidad a esos cambios y el desarrollo de estas habilidades que comentamos a continuación tienen mucho que ver. ¿De qué estaríamos hablando? Por ejemplo, de ser creativos. Hay quien es creativo, pero no se lo permite porque prefiere delegar en otras personas esa creatividad, ¿sí? La creatividad, sobre todo, se entrena. Quedaros con esta frase, somos lo que entrenamos. Cuando vosotros veis en la televisión a un jugador, por ejemplo, de la Liga Española, que está entrenando con un neumático atado a la cintura y va corriendo con mucha dificultad porque tiene mucho peso detrás, dices, ¿qué tendrá que ver esto para luego jugar el partido mejor? Si nadie juega con un neumático atado a la cintura, está entrenando un nivel de dificultad mayor que luego le permitirá moverse con más facilidad. La creatividad se permite, se entrena, se desarrolla y se canaliza. Como cualquier otra cosa, ¿sí? Han salido algunos conceptos como resiliencia, por supuesto, que tiene que ver con tolerancia a la frustración.
Conozco un emprendedor, una aceleradora con el que trabajé hace muchos años, Royce Medical, una startup fantástica, que creó para las personas con una dependencia total una silla de ruedas y grúa en el mismo dispositivo. Esta persona, que a través de una historia personal que vivió en su familia, pues dijo, algún día lo conseguiré. Y lo consiguió después de 122 intentos. Esto es resiliencia. ¿Por qué 122 intentos? Porque los materiales fallaban, porque una vez que ya estaba la silla perdía el equilibrio. Esto es una silla de ruedas más dura de transferencia que le permite vivir de ello, que soluciona la vida de muchas personas, no solo los enfermos con una dependencia total, sino familiares, con sus dolores de espalda, con etc, etc, que permite ahorrar bastante dinero a quien compra en uno solo los dos dispositivos, y que es una empresa que factura, que funciona. 122 veces, esto es resiliencia, ¿sí? Es no sé cómo, no sé cuándo, pero lo conseguiré, porque sé que voy a poder. Se dirigió a ello y lo consiguió. Liderazgo, de esto se habla mucho, más desde el concepto de alguien que lidera equipos. Hablemos sobre todo de autoliderazgo. El emprendimiento tiene que ver mucho con el autoliderazgo. Hay quien vive la vida, como os decía al principio, le van cayendo cosas y se va adaptando. El trabajo, pues el que me cayó, terminé mi licenciatura, mi grado, y me dijo mi tía, oye, pues manda el currículum aquí, que y desde entonces trabajo en marketing. ¿Te gusta el marketing? Bueno, pero es lo que me ha tocado. 15 años dedicados al marketing porque alguien me dijo, envía tu currículum a esta empresa. ¿Tu pareja? Pues bueno, un día me puse mono, me fui al club y bueno, pues alguien se acercó y desde entonces es mi pareja. ¿Te va bien? Sí. Oye, que igual fenomenal, pero a lo mejor te podrías haber planteado qué tipo de trabajo quieres tener, con qué tipo de trabajo, de pareja te gustaría estar, qué tipo de vida quieres tener. Esto no quiere decir que automáticamente tengas eso, pero primero decide qué quieres para tu vida, dónde te visualizas dentro de los años, de 3, de 4. Y a partir de ahí veremos qué pasos hay que dar para conseguirlo y qué recursos vas a necesitar. De esto va el autoliderazgo. ¿Qué quiero para mí? Muy importante para poder emprender. Habilidades comunicativas, como la escucha activa, no solo escuchar a los demás, a uno mismo, como ese pequeño ejercicio que hemos hecho antes. ¿Qué es para mí emprender? ¿Qué o quién me lo impide? Es importante empezar a escucharnos. Y las habilidades comunicativas también tienen que ver con saber negociar. Y, por supuesto, en el mundo de la venta, que va a ser un compañero de viaje en todo nuestro proceso de emprender. Tiene que ver con una visión a largo plazo, con no perder el foco. ¿Hacia dónde me dirijo? Esto es un clásico. No hay barco, no hay viento favorable para un barco que no sabe dónde va. Se pone a navegar por el océano. ¿Cuál es tu rumbo? Y a partir de ahí encuentra tu viento favorable. Una visión a largo plazo. Esto es lo que me gustaría, con la apertura a que ese objetivo puede modificarse. Porque tú cambias, porque las circunstancias cambian, porque tus clientes cambian, porque el mercado cambia. Cuando hablamos de esa visión a largo plazo, el proceso tiene que ver con identificar, con planificar, con desarrollar y con evaluar. Repito, con identificar qué quiero, hacia dónde me dirijo, con planificar, qué pasos voy a dar, qué recursos necesito. Con desarrollar, sin acción no hay resultado. Que el análisis no se convierta en parálisis. Hay un momento que esto va de acción, actuar, implementar. Y por último, evaluar lo que ha salido bien, por qué ha salido bien y lo que ha salido mal, por qué ha salido mal. Este proceso no es lineal, es circular y esto lo cambia todo. Nosotros en el proceso de emprender vamos a tener ese proceso permanente, identificación, planificación, implementación y evaluación. Dentro de los proyectos hay subproyectos, hay tareas, hay actividades. Y cada una de ellas, en la medida en que tenemos conciencia de qué está saliendo bien y por qué, y qué está saliendo mal y por qué, seremos eficaces y eficientes también en los recursos que necesitamos. ¿Sí? Relación sana con los recursos. Esto es básico. Te hace una pregunta muy obvia. ¿El dinero es malo? ¿Alguien me puede desarrollar un poco esa respuesta? Ese no. ¿Alguien se anima a decir si no es malo? ¿Qué no tienes? Adelante. No, el dinero es malo, el dinero te lo da. El medio para poder adquirir los recursos o poder un poco llevar a cabo lo que tú quieres lograr. No lo es todo.
pero sí te puede colaborar a llegar a ese cometido. Perfecto. Vale, a mí me gusta decir que el dinero es un medio, no un fin, y es un medio que ponemos a nuestro servicio. No es ni bueno ni malo. El dinero en manos de la mafia de no sé qué tal país sirve para unas cosas. En manos de Vicente Ferrer en la India, salva vidas. El dinero es un medio, es energía. Esto parece una obviedad, pero muchas veces en nuestro camino a emprender, nuestros problemas relacionales con el dinero acaban poniéndose encima de la mesa en algún momento. El dinero es un medio, no un fin. Es energía que usamos con una serie de objetivos. Tener una relación sana, neutral, con el dinero es clave a la hora de emprender. Que podamos hablar de dinero con toda tranquilidad, como hablamos de otras cosas, ¿sí? Hay gente que tiene ciertos problemas a la hora de negociar, a la hora de hablar de dinero, porque puede hacer mella en nuestra inseguridad, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo claro. Si nosotros ahora mismo, cuando salimos de la sesión, alguien se propasa con los límites de nuestro cuerpo en términos de violencia, de sexualidad, tenemos muy claro dónde están los límites. Y aunque nos digan, si no estoy haciendo nada malo, tendríamos la seguridad total de que sí están haciendo algo malo, si, yo qué sé, alguien me pega un ato, lo que sea, ¿sí? Pero con el dinero, esto a veces no pasa. Alguien te puede decir, como se dice en español, es un poco rata, es un poco putre. Y hasta puede que haga mella en tu inseguridad, ¿sí? Tengamos muy claro dónde están nuestras líneas rojas, nuestros límites con respecto al dinero. Todos los que estáis aquí tenéis una formación que tiene un coste, tenéis una trayectoria y a la hora de valorar vuestros productos, vuestros servicios, de negociarlos, es importante que tengáis esa relación sana y neutral con el dinero, que no genere en nosotros ni por exceso ni por defecto algo que interfiera en nuestro proceso a emprender. Bueno, muchas gracias y tenías por aquí. Pero a veces hay el sentido de cosas buenas o malas, estamos bien orientados al uso que se le da en el post. Fantástico que comentes esto. Bueno, yo a veces en determinados lugares donde no está tan clara la respuesta, pues a continuación hago la pregunta de si las cebollas son malas. Dice, este ya se ha vuelto completamente loco. Pues bien, hace no demasiado tiempo las cebollas, la pimienta, la sal, servían de lo mismo que ahora el dinero fiat, el dinero que tengo en mi bolsillo, tiene el mismo uso. Se intercambiaba, pues a lo mejor, dos cabezas de ganado por una cosecha de cebollas, una cosecha de patatas, así es como se pagaba, y se intercambiaban bienes o servicios. Si en una comunidad alguien acumulaba, desde el punto de vista de la codicia, cebollas en su granero, se le acababan pudriendo, y si el resto de la comunidad se estaba muriendo de hambre, esto no hacía mal a las cebollas. Esto es la codicia humana, y las cebollas no tienen nada que ver con eso. Por eso es la importancia que a veces sí nos queda claro, el dinero vale, no es malo, es necesario, pero no siempre tenemos la relación tan sana y tan mental como deberíamos tener con el medio importante para entender cómo es el dinero. Gracias por comentar. ¿Alguien más sobre el tema del dinero? Adelante. Sí, yo creo que también es un tema importante al tratar con el dinero, el miedo que la gente le quiera tener. ¿Sí? El miedo tanto para conseguirlo, para tenerlo y para retenerlo. Y bueno, a ver, dinero se genera en el mundo muchísimo. Yo cuando hago algún tipo de emprendimiento, y bueno, o sea, que ahora lo estoy haciendo en México, hablo con mi socia, que es mi mamá, y le digo, a ver, a veces, oye, pero estamos limitados en esta cuestión. A ver, dinero se genera en el mundo todos los días muchísimo. Que un poquito no lo podamos tener, claro que lo vamos a tener y claro que lo vamos a presentar, ¿no? Entonces es también como perderle ese miedo a que me va a acabar, ya no lo voy a tener, lo voy a guardar, ¿no? Y hay gente que pasa con su dinero abajo del colchón toda su vida y ya se... la inflación se lo comió y demás. Entonces creo que también esa parte es importante. Perfecto, perfecto. La educación financiera, un gran compañero. Muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien más? ¿Algo que comentar? No sé si hay alguien de online. Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente clara la parte conceptual de esta sesión. Vamos a ver, no tanto a lo que la gente dice, cuáles son los ingredientes de esa receta para emprender. Vamos a ver errores que cometen habitualmente los emprendedores, que yo los observo en mi día a día como mentor de proyectos. Bueno, uno de ellos, y es un clásico, es no pararse a pensar. Emprender, que ya os digo que es una carrera de fondo, no es un sprint, es un maratón, y un maratón que puede que no acabe nunca. A veces nos pasamos el día apagando fuegos, confundimos lo urgente y lo importante.
con lo importante, no pararte a pensar, ¿es esto lo que quiero? ¿Lo quiero de esta manera? Podemos provocar como emprendedores que nos pidan lo que nos gusta dar. Esto puede sonar un poco raro, pero no lo es. No es magia, pero sí que de alguna manera tú como emprendedor, aquello que quieres ofrecer como servicio y a tu manera, puedes ser capaz de provocar que sea justo eso lo que te pidan. Y esto tiene que ver con ese autoliderazgo que decíamos antes. Mire usted, yo voy a emprender el sector de la restauración. Bueno, hay muchas formas de emprender el sector de la restauración. Yo creo que quiero crear un e-commerce. Hay muchas formas de crear un e-commerce. Llévatelo a lo que eres tú, a cómo te gusta hacer las cosas, a tus valores. Porque esto vamos a hacer que sea sostenible, no solo económicamente sostenible y medioambientalmente, sino sostenible para ti. Que te guste emprender, que hagas de esto un viaje que sea lo más apetecible posible. Párate a pensar, ¿es esto lo que quiero? ¿Es así como lo quiero? Parece una obviedad, pero no lo es. Y esto es un error que cometen muchos emprendedores, que luego se acaba traduciendo en malos resultados. Porque en el fondo esa vocación inicial se puede ir perdiendo con el tiempo. Segundo, desenfoque, hacer demasiadas cosas a la vez. Esto tiene que ver con no delegar y al final lo hago yo todo. Y por tanto, estoy a todo y a la vez estoy a nada. Había hace muchos años en España un anuncio de la marca BMW o BMW, como se dice en Latinoamérica, que tenía que ver con cuando conduces, conduce. Cuando sales a tomarte algo, tómate algo. Cuando estás de vacaciones, estás de vacaciones. Céntrate y pon foco en lo que estás haciendo. Así disfrutas mucho más de lo que haces y sobre todo eres más eficaz y más eficiente. Puede que estés a todo y a nada a la vez. Así no llegamos a poder emprender de forma exitosa. El siguiente tiene que ver con hacerlo todo solo. Y esto comentábamos, soy un Quijote solitario, yo con el mundo, no es yo, no, yo contra el mundo, es yo con el mundo. Usa a tu favor el ecosistema en el que te encuentres. Aquí ahora mismo se puede estar creando un pequeño microecosistema. ¿En qué te puede ayudar y en qué me puedes ayudar? Pero muchos de vosotros podríais ayudar a otros, pero nadie es adivino. Y por tanto, yo no tendría ningún problema en ayudarte a ti, pero como no soy adivino, no soy consciente de eso. En el mundo de emprender se habla del networking. No, esto va más allá, es un nivel de profundidad mayor que a qué te dedicas, a qué me dedico, nos intercambiamos tarjetas y luego coleccionamos tarjetas en cajones. ¿Sí? Esto tiene que ver con algo real, en qué te puedo ayudar y en qué me puedes ayudar. Y así surgen relaciones laborales mucho más potentes. ¿Sí? Bueno, pues seguimos. Y cuando viene la frustración, es pensar o interiorizar que no tienes talento. Esto puede ser una gran zancadilla a la hora de emprender. ¿Sabes qué? Que en el fondo esto no es para mí. Mira, emprender tiene la puerta abierta a cualquiera que lo desee. Luego, no todo el mundo vale para emprender, porque no todo el mundo entrena estas competencias, no todo el mundo desarrolla estas competencias, no todo el mundo supera esos retos. No podemos pensar que el emprendimiento es un viaje en el que todo se va a dar como estaba planificado. Es que si así fuera, esto sería aburrido, ¿sí? Y predecible. Entonces, las cosas se darán como se tengan que dar. Me voy a preparar para ello. Voy a tener mi red de contactos, de mentores, de otros emprendedores, haciendo propia la experiencia ajena, desarrollando poco a poco mis habilidades, entendiendo que en el camino a esa meta donde quiero estar de aquí a 2 años, 3 años, 4 años vista, no es lineal. Es así y tendré que transitar por donde tenga que transitar. No pierdo el objetivo y al final lo acabaré consiguiendo. ¿En qué? ¿En cómo? ¿En cuándo? Esto ya lo decidiré sobre la marcha. ¿Sí? Entonces, esto de caer en el, ¿sabes qué? Que esto no es para mí. Es un recurso fácil para quitarte esa presión, pero en el fondo es un recurso que tiende a quedarse anclado en ti para hacer prácticamente cualquier otro reto que superes en el futuro. ¿Sí? Una vez que lo superas, es muy posible que lo superes en prácticamente todas las facetas en las que te lo vuelvas a encontrar. Por eso al principio de la sesión decía, esto no solo va de aquí a ahora adelante, a qué recursos voy a necesitar, cuál es esa fórmula para emprender, sino en el pasado, qué cosas me han aparecido para poder gestionarlas bien porque me van a aparecer en el futuro. ¿Sí? Si tienes resultados distintos, tendrás que hacer cosas distintas. Si haces siempre lo mismo, tienes los mismos resultados.
Y por otro lado, estaríamos hablando también de todo aquello que hace el emprendimiento y es conectar. Eso que has hecho en tu vida a veces, que dices, no sé muy bien por qué, pero esto lo tengo que hacer. Pero de pronto el emprendimiento da sentido a todo eso. Hay algo que me gusta mucho de, bueno, un vídeo muy conocido, que es Steve Jobs en un discurso de graduación de los alumnos del MBA de Stanford. Pues que precisamente Steve Jobs le tenía como un ejemplo a seguir, dicho sea de paso, pero justo este discurso me gusta mucho lo que comentaba, que él había hecho cosas en su vida que no sabía muy bien por qué, pero tenía que hacerlas. Aprender tipografía, aprender diseños de X, aprender tal, pero que de pronto pues crea Apple y a partir de ahí todo cobra sentido. Y fue el punto diferenciador con respecto a la competencia que aportaba valor en forma de diseños, de tipos de letra, etc. etc. Entonces esto es algo que cuando a veces tenemos esa pequeña frustración y caemos en el no tienes talento, una vez que la superas te das cuenta la importancia de haber superado esto. Porque eso era algo que tenía que aparecer en tu camino para que lo superaras. ¿Sí? Y al final el emprendimiento conecta todos esos puntos y dices, ahora entiendo por qué. Es cuando haces las cosas con tu criterio, con tu marca personal, con tus valores, con tu forma de hacer las cosas. Y ahí seguramente es donde aportas valor a tus clientes. Yo no mucho, una alumna en un máster me decía, mira, es que esto de emprender se dice que es crear algo nuevo. Pues mira, es que me encantaría crear tartas de zanahoria, en general tartas veganas, pero es que eso ya está inventado. Entonces eso no es emprendimiento, digo, no. Tartas de zanahoria ya están inventadas, pero no tus tartas de zanahoria. Y seguramente ahí es donde tendrás la clave. Y a partir de ahí le cambió la cara, pues ahora que lo dices, yo incorporaría esto que no lo hace nadie, lo haría de esta manera, lo haría con... Bueno, pues vas a poner una serie de ideas que Dios, que me dan ganas de hacerte un cargo, y no soy precisamente un consumidor habitual de esto. ¿Algo más sobre esto que estoy comentando? ¿Alguien quiere compartir algo? Bueno, hemos hablado de errores que cometen los emprendedores. Vamos a ver, en ese cuando aparece ese no tengo talento, claves para dar rienda suelta a tu talento, para encontrarlo, para que se pueda dar de una forma casi desbocada, ¿no? Cuando encontramos a nuestro lugar. La primera de todo tiene que ser que ver con ser generoso. ¿Generoso en qué sentido? En la energía que pones en cada cosa que haces. Porque cuando se te proyecta esto, dan unas ganas de ayudarte que no te puedes ni imaginar. O sea, habrá pasado que hay gente que dice, dan ganas de ayudar a esta persona. Porque es que se le ve con unas ganas, con una pasión, con una energía. Y tiene que ver con esa generosidad. Sé generoso en la energía que pones en cada cosa que haces. Y a partir de ahí es muy posible que entiendas pues cuál es el camino por el que han transitado emprendedores de éxito que ahora pueden ver los medios de comunicación, etc. Luego, por otro lado, usa la energía que has tenido para superar retos pasados. Si has sido capaz de superar retos pasados que seguramente han tenido un nivel de dificultad mayor que el que tienes ahora, dada la edad que tenías, dadas las circunstancias que tenías, dada la poca experiencia que tenías, úsalo como una palanca para entender que ese reto que se te está presentando ahora mismo lo vas a poder superar. El cómo, el cuándo, el qué o el quién aparece. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Alguien quiere compartir algo? Bueno, es importante hablar de ese liderazgo que comentábamos antes. Adelante. Bueno, también creo que algo que ayuda mucho es que hemos llegado a este lugar. Con el amor propio de decir, ok, justo ocupando todas mis experiencias pasadas, conecto los puntos para que me funcionó el haberme equivocado en este proceso, bla, bla, bla. Y tienes tanta autoestima que dices, sí, lo voy a lograr, no pasa nada. Esto es solo un tropezón de emprendedor. Viene otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer tuve que cerrar uno de los negocios y para mí fue como frustrante porque no dependía de mí la decisión. Dije, no pasa nada. En el siguiente, este negocio se va a mover, se va a mover de ubicación y lo vamos a hacer grande y lo vamos a hacer mejor de lo que ya estaba. Entonces, creo que también confiar en ti mismo y tener esa autoestima de que lo puedes lograr ayuda mucho. Me alegro que comente estas cosas. Por un lado, la autoestima, hay muchos emprendedores que la usan
como motivación, precisamente para una vez que esto lo haya superado, mi empresa esté montada, esté facturando, ahí sí mi autoestima va a tener una razón de peso para decir, nadie puede decirte que no eres capaz ahora, porque has llegado a esto. Y por otro lado, cuando hay fracasos, es tratar de buscar el máximo aprendizaje de esos fracasos. La inmensa mayoría de emprendedores que conozco de éxito, algunos de ellos con startups ahora mismo muy conocidas, que están levantando cientos de millones de euros, han tenido detrás varios fracasos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Quiere decir que iba a fracasar a posta? No. Cada intento, como si fuera el único, el primero y a por todas. Eso sí, si no salen las cosas como esperaba, y a veces tiene que ver por circunstancias ajenas a mí, es decir, yo he hecho todo lo que está en mi mano y aún así no ha salido bien, tratemos de usar como una palanca de aprendizaje y os garantizo que en el segundo intento, tercer intento, eso, por lo que has pasado, no vuelves a pasar. De ahí que he subrayado algunas veces no solo la eficacia, sino la eficiencia. No pongas a disposición de tu proyecto no todos los recursos que tienes, sino solo los que necesitas, ¿no? Hay algo que me gusta mucho del mundo del emprendimiento del siglo XXI y es el concepto de prototipado, dado la filosofía anglosajona Lean Startup, en el cual yo no hago un intento en el que hago todo el despliegue de mis recursos. Previamente hago un prototipo, un testeo, el método científico de toda la vida, de probar cosas y voy a ver los resultados. Y a partir de ahí ya pongo ese aprendizaje en disposición de la prueba definitiva. A veces el prototipo te sale también que es la prueba definitiva. Y eso es fantástico. Prototipan las grandes empresas, los proyectos pequeños. Por ejemplo, Zara o Inditex prototipa con sus colecciones. No saca una colección, por ejemplo, en todas las tiendas de España. Tiene 2-3 tiendas prototipo donde durante una semana, una colección, están tomando notas de absolutamente todo, gestionando el Big Data de una manera increíble. Entonces ven cuáles son los colores que más funcionan, las tallas que más funcionan, etc, etc. Y a partir de ahí, si la cosa va bien, entonces sí, sacan toda la colección en un tiempo récord en toda España. Por ejemplo, los coches Car2Go de alquiler por minutos que vemos por Madrid, tuvieron su prototipo primero en la propia central de los trabajadores, luego en la ciudad, luego en el país, etc, etc. Voy haciendo prueba y error. Lo que está bien, porque está bien. Lo que está mal, porque está mal. Para poder tener el proyecto definitivo que funcione y funcione muy bien. Cuando prototipamos, no solo ahorramos recursos, sino sobre todo aprendemos de aquello que podría estar fallando, que no lo teníamos suficientemente bien planificado. Voy a poner un ejemplo real de prototipo de la clienta que tuve hace mucho tiempo, decía, mira, yo lo que quiero hacer es masajes de Reiki. Lo dejo todo y me pongo a hacer masajes de Reiki. He hecho la formación, me encanta, creo que puedo hacer un bien al mundo a través de mis masajes, lo voy a hacer en hospitales, etc, etc. Entonces me voy a comprar la camilla, me voy a alquilar el local, los aceites esenciales, y le dije, no, prototipa. ¿Cómo puedo prototipar? Digo, mira, me juego lo que quieras a que la camilla o la puedes conseguir gratis o en el peor de los casos alquilarlo. Dice, pues la verdad es que indagaba un montón y me he dado cuenta de que me han salido 3 camillas de la nada, de gente que hizo lo mismo que yo, no le fue bien y la tiene del trastero y me la presta. Fenomenal. Camilla gratis. El local, no te alquiles un local, tienes espacios de coworking donde te puedes alquilar por horas, etc, etc. Prototipa, prueba. Mira a ver a qué precios es lo más idóneo. ¿Qué es lo que más gusta? Si de media hora, si de una hora, si de 20 minutos, si esta música, si esta otra, si estos aceites, si esto otro, si hablar mucho, si hablar poco, etc, etc. ¿Quiénes son los clientes que sí podían dejarte un rendimiento mayor y no te importa trabajar con ellos? El caso es que uno de sus clientes prototipo, pues resulta que trabajaba en uno de los bancos principales españoles y les dijo, oye, mira, podríamos tener la oportunidad de que vinieras a media mañana, un día a la semana, y a varios de los directivos, pues estábamos pensando en hacer algo alternativo, nos haces esto y vamos a ver qué rendimientos dura. Dice, pues vamos a probarlo. Y hoy por hoy se dedica a eso. Entonces resulta que va un día a la semana, le pagan increíblemente bien, los directivos resulta que rinden mucho mejor, todos contentos, gracias a haber prototipado. Frente a camilla, local, obsesión, yo quiero hacer masajes de Reiki, hospitales y tal. Y al final, no te sale tu sueño, abandonas y fracasas. Estate dispuesto a que tu sueño pueda ser modificado, reciclado, evolucionado en la dirección que sea. Prototipa, ahorras tiempo, ahorras dinero y recursos de todo tipo. Ahí es cuando podemos tener un primer fallo, un segundo fallo, y luego al final, un proyecto definitivo. ¿Alguna cosa más sobre esto? Sí,
Bueno, habíamos hablado del liderazgo y que tenía que ver con el autoliderazgo. Esto es una de las habilidades que yo veo que más están presentes en los emprendedores que tienen proyectos de éxito. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio para hacer un autodiagnóstico de en qué medida entendemos ese liderazgo y cómo lo podemos dar una aplicabilidad práctica. Os voy a hacer tres preguntas. La primera de ellas, respondemos todas individualmente. La primera de ellas, ¿cuánto de líder te sientes? Y pon del 1 al 10, donde 1 es nada y donde 10 es muchísimo. Y si puedes, pon un par de líneas de por qué respondido esa pregunta. Vemos del 1 al 10 del porqué. ¿Cuánto de líder me siento aquí y ahora? La segunda pregunta, ¿nací para ser líder? Y lo mismo, del 1 al 10, donde 1 es creo que no nací en absoluto para ello y 10 es yo he nacido con vocación de ser líder. Repito la pregunta, ¿nací para ser líder? Respondemos del 1 al 10 y ¿por qué? He puesto ese número. Si es bajo, ¿por qué creo que es eso? Si es alto, ¿por qué lo creo? La tercera pregunta es, ¿puedo llegar a ser un gran líder? Y ponemos del 1 al 10, donde 1 es no y donde 10 es seguro. ¿Puedo llegar a ser un gran líder? A 10 y también escribo por qué he puesto ese número. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Alguien se animaría a compartirnos las respuestas de las tres preguntas y en la medida que quiera compartir el por qué ha puesto ese número? No, Juan quiere, por lo visto. ¿Alguien se animaría? Y contáis solo aquello que queráis contar. Bueno, para la primera pregunta, yo creo que 10, porque me
di cuenta que el ser líder es crear más líderes. Ahora que yo vine a emprender este viaje de Europa, yo dejé los negocios a cargo de mi equipo de trabajo, y al principio eran personas que cuando yo las contraté lloraban y se paralizaban. Y si un cliente les reclamaba, ellas se paralizaban. Y ahora que las veo, hago videollamada y las veo tomando decisiones súper empoderadas, creo que ser líder es poder crear también otros líderes. ¿Así para ser líder? Pues yo creo que sí, porque me gusta poder compartir con los demás. Y bueno, yo creo que si el miedo, como tú lo mencionas, lo puedo gestionar muy bien. Me acuerdo hace el domingo, nos fuimos a esquiar y no me dejaron mentir. Y yo nunca había esquiado, ¿no? Entonces, Mariana me decía, oye, pero ¿tú qué tienes en la cabeza? ¿Por qué te aventaste así? Me caí, parezco la niña moretón, que tiene de moretones. Pero dije, ¿qué eso quería? O sea, quería perderle el miedo. Y ya después yo me veía bajando así. Entonces, creo que sí, o sea, totalmente me siento una líder en cuanto a mis empresas, en cuanto a mi propia vida. Y creo que puedo, lo que me proponga, creo que lo puedo lograr. Solo gestionar bien las limitaciones. Fantástico. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Fijaros que yo ahora mismo me jugaría, no sé si decir todo mi dinero, pero me jugaría mucho a que todos los que estamos en esta sala podríamos, si así lo deseáramos, ser grandes líderes. Así de sencillo. Si ahora mismo estamos en un barco que se está hundiendo y solo de tu liderazgo depende la vida de un bebé, por ejemplo, sí o sí, vas a desarrollar tu liderazgo. Otra cosa es que depende de en qué facetas te atreves a desarrollarlo más, te atreves a sacarlo más. Otra cosa es que prefieras delegar el liderazgo ajeno, pues por ejemplo, una familia de varios hermanos. Bueno, pues si es que este es más líder, pues mira, prefiero delegar en ello y no me importa y todos contentos. Es decir, esto no es ni bueno ni malo, pero sé consciente de que sí que puedes llegar a desarrollarlo. De las tres preguntas que os he hecho, a mí la que más me ocupa sería la tercera, y es que seas consciente de que a futuro puedes llegar a serlo. La primera tenía más que ver con el presente, cuánto de líder te sientes aquí y ahora. Esto muchas veces tiene que ver con tu percepción de ti mismo, que a lo mejor no es exactamente la misma que tienen los demás. Mucha gente de los demás le ven como una persona increíble, y esta persona se me da espejo y me da vergüenza todo lo que me pasa, ¿sí? Esto ya, bueno, tiene que ver con otra serie de cosas, pero muy importante la conciencia de que sea cual sea tu pasado, sea cual sea tu presente, si realmente así lo deseas, puedes llegar a ser un gran líder. Y el liderazgo es clave en tu camino a emprender. Y como decíamos, no es el liderazgo de lidero equipos, no, de autoliderazgo. De qué es lo que quiero, cómo lo quiero, qué recursos tengo y los que no los tengo, cómo los voy a conseguir, cuáles son los pasos que voy a dar en mi camino a emprender. Hoy hablaremos de aspectos técnicos. Llevo muchos años trabajando en el emprendimiento y cosas que pueden ser más técnicas. Pues un tiempo a esta parte estoy especializando mucho en el mundo de los fondos de Venture Capital, acceso a financiación. Pues cuando hablamos de una serie de transacciones, etcétera, hay aspectos técnicos que pueden, sí, necesitan una formación concreta. Eso sí, la clave para emprender tiene mucho más que ver con cosas que estamos hablando en esta sesión que no con saber exactamente pues, qué es el burnout, etc. etc. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más se anima a comentarnos sus respuestas? Adelante. Bueno, en la primera pregunta, ¿cuánto de 10 te sientes? Yo puse un 8 porque me encanta organizar cosas, como usted decía, como tomar la responsabilidad yo, ¿verdad? Ya sea, bueno, en mi pasado, ¿verdad? Fui presidenta del colegio, presidenta de la asociación de estudiantes y ahorita soy la delegada aquí, pero digamos que nunca ha sido como iniciativa mía, sino que la gente del colegio y la gente de la universidad me pedían, ¿verdad? Entonces, era algo que yo ni siquiera sabía que la gente veía en mí, ¿verdad? Y que me decía, vos no quisieras ser la presidenta, vos no quisieras ayudarnos en esto. Y ahí es donde yo voy, en que yo me siento líder, porque yo digo que sí. O sea, esas responsabilidades me gusta tomarlas, ¿verdad? Pero nunca ha sido algo como que yo me lo proponga. Voy a hacerla, ¿verdad? Así como algo más de afuera. Nací para ser líder, yo puse 5 porque
se me facilitan algunas cosas, ¿verdad? Como decir, sí, me propongo hacer esto y lo logro, pero creo que de aquí en adelante, si no lo sigo entrenando, como usted decía, lo puedo llegar a perder o a ser una muy mala líder. Entonces, como 50-50, porque sí se me facilita y estoy haciendo todo lo posible como por aprender cada vez más a ser buena líder, pero me falta un montón. Entonces, por eso puse como la mitad. Y puedo llegar a ser un buen líder, yo puse que 9, porque ese último punto que falta ahí para llegar al 10, la demás gente me lo tiene que dar. O sea, ser un buen líder no es como que yo diga si yo soy. La otra gente te lo tiene que decir y te lo tiene que, o sea, lo tiene que percibir. Entonces, creo yo que ser un buen líder sí es mucha actitud, pero es de las cosas que los demás perciben de vos, de mí. Si se sienten apoyados, ayudados, ¿verdad? Por vos, o si nada más lo ven como una figura ahí que... Y ya lo último era que yo estuve viendo un podcast de, no sé si lo conoce, de John Maxwell, de liderazgo. Sí, sí, sí. Y entonces, él lo que decía eran dos cosas muy importantes, que era un buen líder aporta valor a los demás, ¿verdad? Y otro era, bueno, no me acuerdo qué más, pero es eso, como que un líder tiene que ver más con los demás que con sí mismo. Bueno, John Maxwell también habla de coherencia. Es decir, si yo lidero a los demás y no soy capaz de liderarme a mí mismo, esto sería incoherencia, ¿sí? Por eso hablo tanto de autoliderazgo. Muchas veces parece que esto es un tema con los demás. Previamente lo tienes que hacer con ti mismo. Si no eres capaz de liderarte, ese liderazgo ajeno lo estarías haciendo de la incoherencia. Me alegro que lo comentes. Luego, esto que decías, que este liderazgo, si no se entrena, se pierde. No es esto exactamente. El emprendimiento nos permite ser nuestra mejor versión, sin compararnos con otros. Os suena mucha gente que os puede rodear que dices, mira, tienes esto que es más magnífico, pero tienes esto y esto que es horrible. La otra persona dice, pues así soy y esto es lo que hay. Tiene todo el derecho del mundo a ser así, pero es una pena porque se estaría perdiendo ser su mejor versión. Y el emprendimiento nos hace pasar por ahí. Esto es ser tu mejor versión sin compararte con nadie. Cada uno tiene pues, lo que trae de casa, su formación, sus valores, lo que sea, sus experiencias pasadas. Y emprender te permite llegar a alcanzar tu mejor versión, ¿sí? Porque no te queda más remedio que desarrollar todas esas habilidades y competencias, ¿sí? Frente a otra cosa. Bueno, nos quedan todavía unos minutos. Vamos a hacer, bueno, antes de nada, ¿alguien quiere comentar algo más sobre lo que estamos diciendo? Así que, si todo el mundo tiene la oportunidad de tener palabra. Adelante. Muy bien. En cuanto a la primera pregunta, pues considero que 7, porque pues considero que me falta aprender mucho más para poder dar más a los demás. Y pues para ser una buena líder, debo como tratar de tener mucho conocimiento para poder compartirlo y generar más unión en cualquier persona que crea en uno, ¿no? O personas que crean en uno. ¿Por qué considero eso? Porque amo compartir mi conocimiento, organizo cosas, pues también soy la de generar un grupo y me encanta pues estar como pendiente también con otros grupos de generar grupos. Porque siento que si las demás, si logro un buen ambiente, ¿sí? De trabajo aquí con todos mis compañeros, y ellos se sienten felices, yo me sentiré feliz porque todo está como en armonía, ¿no? Entonces trato de trabajar siempre como en son de todos, no solo en son mío. Y me encanta poder servir a los demás siempre. He tenido como eso, mi presente. No sé, pues nací para ser líder, pues, no sé cómo nací, ¿verdad? Pero sí sé. Sí, pero sí sé cómo he crecido en cada reto que la vida me ha puesto. Sí, digamos que también soy de Colombia y digamos desde muy pequeña en Colombia he tenido muchos obstáculos en mi vida, también por la situación de violencia en mi país, pero es lo que sí se hace en mi vida, no nada que no se hace a la final con cada cosa que se presenta. ¿Y puedo llegar a ser un gran líder? Sí puedo llegar a ser un gran líder, porque es como lo que estoy trabajando en eso, por eso estoy estudiando, por eso me encanta superarme, por eso, digamos, yo soy madre, tengo dos hijos de grandes, una de 15 y 17, y ante ellos, son como más que
que por mí también hago mucho como por ellos, porque ellos vean que sí se puede superar todo y que si su madre puede, ellos también pueden. Y no hay nada que te diga, ni nada que te diga no, ni ninguna situación que te diga no se puede, porque siempre decía que esa palabra no existe. En mi casa yo nunca se hace entera, no existe esa palabra, no existe. Mira qué medios y cómo lo solucionamos. Bueno, le veo varias cosas. Por un lado, que la última pregunta es la que respondas de una forma más positiva, podré llegar a ser un buen líder. También me alegro de que toques el tema de la paternidad o la maternidad, que tiene que ver también con emprender, porque es que hay que resolver, sí o sí. No es, ah, pues esto delego en el departamento de la empresa, no, no, hay que resolver, sí o sí. Y precisamente hay un paralelismo que veo entre la maternidad, el mundo del emprendimiento. Hay gente que dice, yo emprenderé el día que esté preparado. Es que 100% preparado para emprender no lo estarás nunca. De la misma manera que dices, yo solo sé poder ser padre o madre el día que esté preparado. Preparado, preparado para ser padre o madre, es que no habría niños en el mundo, ¿sí? Yo también lo digo como padre. Bueno, hice todo lo que pude por estar preparado, pero luego te vas preparando sobre la marcha, ¿sí? No habría niños en el mundo, así de sencillo, ¿sí? Nos extinguiríamos como especie. Pues preparado 100%, no puede entrenar esas habilidades, identificar recursos que necesito, qué pasos voy a dar. Pero hay otra serie de cosas que se van resolviendo por el camino. Y las voy resolviendo por el camino y voy teniendo un aprendizaje, me voy curtiendo. Básicamente es madurar en la vida. Y esto muchas veces nos lo permite el emprendimiento. Las personas que emprenden, yo muchas veces estas habilidades en las que estamos viendo, las veo rápidamente, veo ese liderazgo, si es que desean sacarlo, veo esa creatividad, veo esa resiliencia. De esa capacidad de aprendizaje. Fíjate que tú decías en la primera pregunta, me hace falta mucho por emprender. No lo decías por aprender, no lo decías como algo malo, al revés, pues mira, me espera un mundo de posibilidades. Es que el que crea que no tiene nada que aprender, ese es el que más le hace falta aprender, ¿sí? Por eso hablaba antes del concepto de learnability, la habilidad de aprender y poder adaptar ese aprendizaje al servicio de ese proyecto que tenga, etc., etc. Bueno, me encantaría que durara más esta sesión, pero ya se está acabando. Nos quedan unos minutos y vamos a hacer un cierre para que os salgáis con un proyecto bajo el brazo. Voy a hacer tres preguntas diferentes a lo que hemos hecho anteriormente. Voy a hacer una primera pregunta y es, en esta sesión, ¿qué has aprendido? Lo que sea. Oye, si es nada de nada, pues nada de nada, que se lo va a hacer. Veremos qué hacemos con ese nada de nada. ¿Qué has aprendido? Pueden ser palabras clave, pueden ser conceptos, pueden ser... ¿Qué has aprendido en la sesión de hoy? Que sean cosas más técnicas, cosas más personales. ¿Qué has aprendido hoy? Puede que hayas aprendido del profe o de los compañeros, o algo que te hayas llevado. Para los que hayáis acabado, os hago la siguiente pregunta. Con eso, ¿qué has aprendido? ¿Qué harás de nuevo o de diferente a partir de ahora? Repito, con eso, ¿qué has aprendido? ¿Qué harás de nuevo o de diferente a partir de ahora? ¿Qué has aprendido? Siguiente pregunta, con eso que has aprendido, ¿qué harás de nuevo o de diferente a partir de ahora? Pueden ser acciones concretas, pueden ser conversaciones, pueden ser algo que vas a hacer tú solo, algo que vas a hacer con alguien. De nuevo, todo diferente a partir de ahora. Con eso, ¿qué has aprendido?
la busquen. Bueno, esto que has aprendido, que te ha llevado a plantearte que eras de nuevo o de diferente a partir de ahora, los deberes que os pongo para casa es pasar eso a un plan de acción. ¿Qué quiere decir? Es ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer exactamente? ¿Cómo lo voy a hacer exactamente? ¿Dónde lo voy a hacer exactamente? ¿En qué tiempos? Por ejemplo, si esto vale, voy a mandar un email a no sé quién. ¿Cuándo? No vale decir, ya lo haré, lo vamos viendo, no. El lunes ¿a qué hora? Por la mañana. Uy, por la mañana tengo médico. No, pues entonces por la tarde, a las 5:30. Va a ser un email, va a ser una llamada, va a ser una reunión, lo especifico. Pongo nombres y apellidos a todo eso que voy a hacer, de nuevo o de diferente, de tal manera que no me escapo. Ahí queda como un plan de acción. Ahí lo dejo, lo podéis ir rellenando en casa para cumplir con la hora, que algunos tendréis compromiso seguramente. Ha sido un placer daros clase. Vamos a dar la palabra a Miguel. Bueno, un aplauso. Ha sido un placer escucharte, la verdad es que hemos estado aquí. Yo creo que todos hemos sacado muchas cosas positivas, ¿no? De tu charla. Y bueno, pues esta es la primera charla que tenemos en el 2022 sobre emprendimiento. Van a ser muchas más, porque esto es un proceso que al final nos tenemos que enamorar para que emprendáis, ¿no? El enamoramiento del emprendimiento. Entonces, bueno, como yo os he puesto deberes para que penséis qué queréis emprender, qué queréis hacer, yo os he puesto el email donde os podéis dirigir, que es emprende@eude.es, y ahí, pues, la idea que tengáis, pues la comentaremos, la validaremos e intentaremos sacarla adelante, ¿vale? Entonces, sabéis que nos tenéis para lo que necesitéis, a la oficina de emprendimiento, a nuestra incubadora, pero también a todo el profesorado y a todo EUDE, porque lo que se trata es de que salgamos y que esto es una escuela de negocios y que tiremos para adelante. Pues muchísimas gracias, damos por cerrado el primer seminario y muchísimas gracias a todos también por asistir, los que estáis aquí, los que estáis a través de online. Y nada, nos vemos en los siguientes eventos que hay. Por favor, atentos cuando lo pasen, marketing, para apuntaros. Muchísimas gracias a todos.